Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita. La verdad, adelgaza, pero no quiebra. Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí está el actorazo Rafael del Villar. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, gracias, un placer estar contigo. Muchísimas gracias, es un placer igual y estamos muy contentos aquí en Como Dice el Dicho que estás grabando este episodio con nosotros. Y déjenme, familia bonita del dicho, explicarles por qué estamos adentro de este camper. Y es que hay una tormenta afuera y pues ni modo, la chamba se tiene que hacer, ¿verdad, mijo? Como va, uno tiene que trabajar como sea. Exacto, Rafa, platícanos cómo se llama tu personaje en esta ocasión. Salomón. Salomón está en una familia, su esposa, que consta su esposa y su hija, una familia totalmente disfuncional. Una relación con su esposa muy tóxica, como se le llama hoy en día, totalmente destructiva, tanto el uno para el otro. Hay una violencia verbal, mental, moral. No llegan a golpes ni mucho menos, pero sí hay mucha violencia. Y de alguna manera, bueno, de mucha manera, se afecta mucho a su hija. Y típico se justifican entre ellos que no se separan, no se divorcian para no hacer daño a la hija, pero pues ella se está llevando más daño que uno, ¿no? Entonces de eso se trata en sí esta historia que está muy interesante. Que de repente dicen, no nos vamos a separar para que la niña no sufra, pero la niña está sufriendo más, ¿no? Exacto, y la niña ya está, aparte se da cuenta, ya es una adolescente, se da cuenta perfectamente de todo. A sus papás le dicen ya, ella misma se los pide, se los suplica que ya terminen, que ya truenen, con tal de que vivan la vida en paz los tres separados, pero no, los papás están aferrados a seguir esta relación con tal de no hacerle daño a la hija. Rafa, a ver, ¿cómo identificamos una relación tóxica? Pues aquí está, yo creo que está muy fácil de identificar, ¿no? Siempre que hay una violencia, ya sea, se habla mucho de la violencia física, ¿no? Pero también existe como aquí la violencia verbal, la violencia moral, mental, que no es tan fácil de detectar luego, tanto de la mujer al hombre como del hombre a la mujer, ¿no? Luego se dice que el hombre a la mujer y todo, pero también de repente hay mujeres que hay una violencia moral y mental hacia el hombre, ¿no? Entonces aquí se ve todo este tipo de situaciones. Cuando existen este tipo, es difícil de detectar, cuando ya hay de plano gritos, cuando se están destruyendo el uno al otro, cuando hay groserías y demás, insultos de alguna manera, a lo mejor no groserías, pero hay insultos, entonces ya, sí es muy fácil de detectar, sobre todo por los que están adentro, ¿no? Los que están padeciendo este tipo de relación, como en este caso los hijos, pero a lo mejor salen de la casa y es como jajajaja, no pasa nada, pero adentro es otra cosa, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, se afectan los miembros de la relación, pero también la gente que está alrededor de toda esa relación tóxica, creo, sí, ¿no? Sobre todo los chavos, ¿no? Que son los que se dan cuenta desde chicos, de alguna manera, a lo mejor en el inconsciente se quedan sin saber en realidad qué está pasando, ¿no? Lo peor del caso es que a los chavos se les está haciendo un patrón de conducta y luego por eso existen las relaciones que también, cuando ellos crecen, también hay una violencia y ellos dejan pasar las cosas como si fuera algo normal. Y no, pues una relación es para construir juntos, que haya amor, que haya respeto, que haya armonía, ¿no? Exactamente, eso que dices es muy importante porque de repente ellos empiezan a entender el amor como estas agresiones, como esta falta de respeto y no está bien. Y si de por sí nosotros tenemos en el chip de educación, de generaciones, que el amor es sufrimiento y este tipo de información que nos dan desde niños, ¿no? A lo mejor desde antes de nacer lo tenemos. Entonces, ahora más con este tipo de conducta, ¿no? Como que se reafirma. Así es. Pues qué importante dicho, qué importante personaje. Muchas gracias, Rafa. Al contrario, gracias, Pepe. Es un placer siempre trabajar con ustedes. Siempre se aprende mucho, siempre se exploran nuevos temas, siempre hay personajes interesantes. Entonces, es muy padre trabajar aquí. No se pierdan este episodio, familia bonita del dicho. Y recuerden que un dicho al día te da mucha energía. Exactamente.